Dice, sea la recta que pasa por el punto 1, 0, 0. Y tiene como vector director A, 2A, 1. Llamarle A y D. Y sea S la recta dada por menos 2x más y igual a menos 2. Y menos ax más z igual a 0. Y me preguntan, calcula los valores de a para que r y s sean paralelas. Yo puedo hacerlo de rango y todo eso, pero no vale para nada. Voy a sacar vector director de esto, ¿vale? ¿Cómo lo saco? Pues me hago un sistema. Hago que z sea lambda y ya está. ¿Vale? Me queda menos 2x más y igual a menos 2. Y menos ax más lambda igual a 0. O sea, que x es igual a lambda partido a, ¿no? ¿Sí o no? Y sería 2x más 2, digo 2x menos 2. O sea que ahí sería 2 lambda partido a menos 2. Así que me queda que x es igual a 1 partido a por lambda y es igual a 2 partido a por lambda menos 2 y z igual a lambda. Así que el vector director de esta es 1 partido a, 2 partido a y 1. ¿Vale? Entonces, para que sea el mismo, tienen que ser proporcionales. ¿Vale? O sea que este tiene que ser proporcional a este. Es decir, que a partido 1 partido a tiene que ser igual a 2a partido 2 partido a. ¡Qué follón! ¡Qué follón! Me queda a por 2 partido a igual a 2a por 1 partido a. O sea, que 2 es igual a 2. Lo veo, ¿no? Y yo, vale cualquier valor de A. Porque A no influye, va a ser siempre proporcional. Ah, no, pues aquí da más 1 y menos 1. La madre que me parió. Pues no sé en qué me he equivocado. Que me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? Ah, ya está, ya sé en qué me he equivocado. Que además, es que uno es uno. Además de cumplirse eso, que se cumple, tiene que ser que A partido 1 partido A sea igual a 1. O sea, A1 partido 1. Sea, que A tiene que ser igual a 1 partido A, queda A cuadrado igual a 1, y de aquí sale más 1 y menos 1.
sea que aparte de que esos sean proporcionales, también tienen que ser proporcionales al otro. Por estos dos no tengo problema, estos dos siempre son proporcionales, pero además tiene que dar uno.